El Instituto de Desarrollo Rural anunció la creación de un fondo para atender la problemática que se presenta en los 24 territorios indígenas de nuestro país, asumiendo una deuda histórica que tiene el Estado costarricense, así como una contribución al proceso de buscar la paz social que requiere el país. Precisamente el anuncio se dio por parte de la institución tras los hechos presentados esta semana en el territorio indígena de Terrabá. Para este 2020, este fondo será constituido con 500 millones de colones. Según explicó el presidente ejecutivo del INDER, Arris Regidor Barbosa, se trata de un fideicomiso que será a 5 años por medio de los ingresos no tributarios de los arrendamientos de tierras, por lo que se esperaría alcanzar los 5.000 millones de colones en ese periodo. En el Instituto de Desarrollo Rural, conscientes de nuestra responsabilidad con la deuda histórica a los pueblos indígenas costarricenses, hemos tomado una serie de decisiones para fortalecer, acelerar e impulsar el trabajo que por medio del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas hemos realizado durante algunos años. Una de estas principales responsabilidades es la apertura de un fondo para recuperación de terrenos indígenas. Este fondo tendrá una base inicial de 500 millones de colones que serán puestos por el INDER, producto de los ingresos no tributarios, que son los recursos que se reciben en nuestra institución por el arrendamiento de tierras a nivel nacional. De manera continuada, durante 5 años, el 80% de estos ingresos y luego un 50% de estos ingresos nos permitirán conformar un fondo de aproximadamente 5.000 millones de colones en su totalidad. El titular dijo que eso es parte del plan de recuperación de tierras donde se trabaja hace varios años. Hasta el momento, como parte de los resultados obtenidos con la implementación del plan de recuperación de territorios indígenas en los 24 territorios, hemos censado más de 20.000 hectáreas de terreno. Se han confeccionado más de 5.000 censos y se ha levantado información topográfica y georreferenciada de más de 1.200 fincas. Entendiendo ahora sí con total exactitud muchos de los problemas que aquejan a los pobladores, también en el INDER estamos impulsando una estrategia que nos permita establecer con carácter de excepcionalidad la compra de fincas para que podamos atender a familias no indígenas dentro de los territorios indígenas para que puedan ser reubicadas y trasladadas a zonas fuera de los territorios indígenas que nos permitan continuar dando la atención y el acompañamiento, así como la normalización de sus vidas fuera de los territorios indígenas. En el INDER estamos conscientes que a partir de los acontecimientos de las últimas semanas, para resolver estos conflictos se requieren alternativas extraordinarias. Por eso es que reafirmamos nuestro compromiso con nuestro país, con nuestros territorios indígenas y con nuestros ciudadanos costarricenses, para que instituciones como el INDER den un paso al frente, dando las alternativas extraordinarias que se requieren para saldar esta deuda histórica. Indicó que hay una serie de características que van en diferentes fases, que incluye el análisis de las características y condiciones de los territorios, las familias, condiciones jurídicas, un proceso administrativo que determine quiénes podrían ser indemnizados, y a partir de esto, la recuperación de los terrenos. Un plan que lo que procura es brindar la seguridad jurídica tanto para las personas no indígenas presentes en los territorios indígenas como para los indígenas en los procesos de recuperación de tierras. Esta seguridad jurídica ha procurado, ha intentado que dichos procesos se den en el marco de la ley y en el marco del aseguramiento de las garantías tanto para unos como para otros. En torno a los acontecimientos, no solamente del día de ayer por la noche, sino desde un análisis integral que se ha hecho del plan, hemos tomado algunas decisiones en el marco de la institución que permitan acelerar y promover resultados todavía más fuertes y eficientes de los que el plan se ha ido llevando a cabo. En primera instancia, debemos recordar que el plan se implementa en 24 territorios indígenas, no es exclusivo de un único territorio. Asimismo, detalló que se cuenta con personal profesional para hacer esos trámites de una manera más rápida. Aunado a eso, se incluye un plan a las familias no indígenas para ser atendidas. Como parte de las acciones también que hemos impulsado, se están reforzando los equipos de trabajo que el Plan de Recuperación de Territorios Indígenas tiene. Eso significa que estamos reforzando con personal profesional en el terreno para hacer el levantamiento de información y el desarrollo de los procesos administrativos de una manera más eficiente, más rápida, que nos lleve menos tiempo en los procesos finales de dación de tierra. Y por último, me parece importante mencionar que también se está impulsando un plan para acompañar a las familias no indígenas que están presentes en los territorios, de manera que las vulnerabilidades sociales a las que puedan estos ser atendidos se minimicen al máximo y las preocupaciones por los procedimientos administrativos que se lleven a cabo, esto lo reduzcamos al máximo. Lo que buscamos es también entender que hay una necesidad
del grupo de personas no indígenas en los territorios indígenas, a los cuales también se les debe considerar y atender de alguna manera. Por eso, dentro de las acciones que también estamos desarrollando en el marco de la ley 9036, que es la ley que le da vida al INDER, la posibilidad de crear un mecanismo excepcional de compra de tierras. Este mecanismo de compra de tierras nos permitiría evaluar las condiciones y características de familias no indígenas que se encuentran en territorios indígenas para que puedan continuar tanto su actividad productiva como su actividad familiar, en el tanto cumpla con los requisitos que la institución establece, para que puedan también acompañarse, para que tengan terrenos fuera del territorio indígena. Entonces hay dos complementos importantes al plan de recuperación que no teníamos antes. De esta manera, en el INDER esperan trabajar más rápido y tener soluciones prontas.